¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Yo soy Jonathan Custodio Mosto, soy coordinador del staff del grupo ANS Atenas 200, encargado de difundir todo lo que es Saint Seiya, o como lo conocemos acá en América Latina, Caballeros del Zodíaco. Y hoy día vamos a hablar un poco de esta película, que es La leyenda de los jóvenes carmesí, conocida como Los Caballeros del Zodíaco Contraataca. ¿Cómo empezó? ¿Cómo fue la génesis de este proyecto? El manga continuaba saliendo en la revista semanal Weekly Shonen Jump en Japón, con bastante éxito, con un enorme éxito de ventas. Y aparte, a la par estaba transmitiéndose la animación a través de TV Asahi, también con un gran índice de audiencia. Bueno, ahora vamos con el significado del nombre. El significado del nombre tiene una razón de ser dentro de la trama de la película. El nombre correcto es Shinku no Shonen en Setsu. Shinku se transmitirá como carmesí. No es la preposición de. Shonen pues es un término llamado juventud, aparte que también es un tipo de manga que es realizado por jóvenes, ¿no? Y del Setsu, que es leyenda. Obviamente no se va a leer carmesí de juventud leyenda, sino la leyenda de los jóvenes carmesí. Esto se debe a que en determinado momento de la película, disculpen por los spoilers, todos los arcos están derrotados y están cubiertos de qué? Como lo podemos ver acá, cubiertos de sangre. Entonces, he ahí los jóvenes carmesí, porque están cubiertos de sangre. Y a pesar de estar cubiertos de sangre, pudieron levantarse en el último momento para encender su cosmos y poder llegar con su cosmos hasta el infinito para poder salvar a su diosa Atena. He ahí el significado del nombre. Muchas gracias a todos por su atención. Hemos pasado bien, hemos disfrutado de esta exposición, esta conferencia sobre la película de Los Caballeros de los Contraatacan. Muchas veces nosotros vamos al cine y nos quedamos con una buena película, con una gran película que se queda inculcado en nosotros, ¿no? En nuestra niñez, en nuestra juventud, o ahora en nuestra adultez. Y siempre recordamos esa película, oye, qué buena fue, oye, cómo me impactó esa película. Pero ahora podemos ver pues, mucho más allá. Hemos visto parte del staff encargado, hemos visto a todos los que estuvieron detrás de la animación, al señor que estuvo detrás de la música. Hemos visto todas las curiosidades e incluso los errores que ha tenido la película. Sin embargo, no por estos pequeños errores de animación que pueden darse en películas animadas o en películas live action de Hollywood, no va a tirar al tacho todo el esfuerzo de tantas personas, sobre todo una película que ha calcado tanto dentro de nuestros corazones y aún hoy en día se sigue celebrando esta película. Así que bueno, los invito a celebrar el 30 aniversario de esta película, de la película de Evermore, más conocida por los fans, y traten de verla, es una película muy muy buena. Los que ya la han visto van a poder decir lo mismo. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. También tenemos a Jorge de Pegaso, ganador de los récords Guinness, y pueden asistir al Museo de Saint Seiya sábados y domingos de 4 a 8 de la noche. Muchas gracias a todos.